Mi nombre es Leticia Rodríguez Taborda. Mi nombre es Agustina Cuadro. Yo las Flores, tengo 18 años y fui participante del Global Affairs Scholarship Program. Bueno, lo que yo fui a hacer en el programa es representar primero que nada a Uruguay, como mujer afro-uruguaya. Y me interesaba especialmente para esta experiencia de BCLI Group, sobre todo porque tenía que ver con lo que nosotros queremos promover acá en materia juvenil, acceso a la educación y también mejora en la calidad de trabajo. El programa de Global Affairs tenía varias partes. Tuvimos la oportunidad de recorrer varios lugares de Washington, D.C., algunos museos, también memoriales y monumentos. Y también tenía una parte más de enseñanza o debate que se trataba de la política y la democracia en Estados Unidos. Y eso también nos hacía pensar en nuestro país. Bueno, el programa impactó en mí a partir de, sobre todo con la experiencia de los recorridos, que fue una de las primeras cosas. Nunca me imaginé que iba a estar en el mismo lugar donde Martin Luther King, que cuando yo era niña había sido un gran motivador para mí, iba a estar en el mismo lugar donde él pronunció ese discurso maravilloso, I Have a Dream, y para mí fue súper significativo. En el impacto de lo que yo he querido desarrollar acá. No fue lo que esperaba, fue mucho mejor. Al ser 6 días, capaz uno pensaba que no iba a poder hacer muchas de las cosas que se imaginaba, pero con 6 días nos alcanzó, obvio que podían haber sido más, pero estuvo muy bueno. El respeto que tienen unos con otros, la atención que tienen hacia vos, ya sea en una tienda o cuando salís a comer, en cualquier lado. Y fue mucho mejor de lo que pensaba. Yo pensé que era un país normal, con gente. La verdad que la calidad de vida y todo está muy bien. Un país muy desarrollado. Ver el sistema de vida de, por ejemplo, los afroamericanos, que no tiene nada que ver con el tipo de servicios que se brindan en Uruguay y el trato a nivel comunitario, y ver que las acciones afirmativas, y los derechos civiles sirven para el cambio sustancial de vida de las personas. El programa me sirvió para poder tener en cuenta mi comunidad para poder hacer un proyecto a la vuelta y también la cultura que tengo desde Uruguay y el intercambio cultural. Mi proyecto comunitario que yo pienso hacer en esta oportunidad tiene que ver más con la tecnología. El proyecto que yo quiero desarrollar en mi comunidad, tiene que ver con el trabajo comunitario de las personas afrodescendientes, pero no solamente eso, sino la incidencia general, que este tipo de proyectos tienen en la juventud de una persona. Porque es un programa que está muy bueno, tiene muy buenos frutos también. Lo recomendaría al 100% porque no vale la pena, ¿no? Yo recomiendo este proyecto para otros uruguayos en general. Considero que la cultura es una herramienta política y